tiene la última palabra ahora, como les anticipé, ya con Mariano Cross. Hola, Mariano. ¿Cómo te va, Fernando? El público ya lo sabe, ya lo advierte. Va a aparecer Boca Juniors. Se asoma Diego Cani en Boca. Aparece Boca. Algunos hasta abajo dicen, no, pero yo quiero venir el domingo. Bueno, espero un poco y el Sporting Cristal primero. No, no se apure, compañero, no se apure, no se apure. Al de traje le decís al de campera. Al de traje, al de traje. Perfecto, señor. Saco azul, camisa celeste y corbata azul con cuadritos. Está al lado del muñeco Madurga, que está aquí abajo. Aquí aparece el Sporting Cristal. Así está el conjunto peruano. ¿Hay peruanos aquí en la Bombonera hoy? Allá arriba, Mariano, alrededor de 200. Pensé que había bastantes más, ¿eh? Son muchos, ¿eh? Son muchos. 200 son muchos, teniendo en cuenta que el Cristal... Vi micro, por eso perdió con la bandera, sí, del Sporting. Sí, sí. Bueno. Muchas banderas, va. Además, muchas banderas. Sí, señor. Estamos en vivo hacia toda América. Qué aparición la de Tevez, ¿eh? Porque todo el mundo especuló que, no jugando Guillermo, él iba a ser reservado para el Clásico. Yo pensé que iba Tony hoy, ¿eh? Sí, todos pensamos que Barijo, que viene jugando muy bien, que está muy integrado al equipo y además muy goleador, iba a jugar. Está entre los suplentes Barijo, ¿no? Exactamente. Enseguida voy a estar con los suplentes de Boca y del Cristal. En esta noche de Buenos Aires, el capitán es Soto, ¿no? El 4, Mariano, Jorge Soto. ¿Y en Boca hoy quién es el capitán? Diego Caña. Claro, si lo dije cuando salió. Tengo memoria. La formación de Boca, Niembro, ¿sería capaz de dármela, por favor? Por supuesto, aquí estoy por eso. Abondancieri, Jerez, Schiavi, Perea, ¿se va Perea? Rodríguez, Villarreal, Cassini, Vargas, Caña, Cángele y Tevez. El técnico es Carlos Bianchi. Ah, muy bien, Tevez. Mientras pelotea Boca y lo pelotean a Roverano, está la formación del Cristal. Allí precisamente Roverano, Prado, Rodríguez, Lima y Moisela, Quinteros, Segarra, Araujo, Soto, Orejuela, Bonet. El técnico charló hace un rato en la última palabra con nosotros, Vilmar Valencia. ¿Y qué cositas te dijo? ¿Te acordás? Sí, que viene respetando a Boca a tratar de jugar en campo de Boca, que va a arriesgar sabiendo todos los riesgos que ello representa, pero que es muy respetuoso de un equipo poderoso como este. Practicaron penales. Los suplentes de Bianchi, por favor, son tan gentil. Cómo no, 12 Caballeros, 6 Burdizo, 15 Calvo, 23 Cardoso, 18 Donet, 21 Barijo, 10 Yarley, afuera Barbosa y Caneo. ¿Con quién habla Barijo ahí afuera? No, está hablando con Cardoso y con preguntale, Caneo. Preguntale a Antonio si va a jugar el domingo, si lo va a poner. Preguntale si lo pone. Chipi, te ponen el domingo, me dice Mariano Clos. Te ponen el domingo, me dice Mariano con River. No sabe. Está serio, Antonio. Se miró de reojo Bianchi, parece, se pudrió todo. Un pequeño detalle. No sé dónde leí que Macri hizo declaraciones que cuando se vaya Bianchi quiere que siga como técnico un jugador de este equipo. Y se rumoreó que ese jugador es Diego Caña. Sé, porque lo decía ese comentario también, que esto provocó un cierto malestar en el cuerpo técnico. Pero Macri hizo declaraciones que quiere que un jugador de este plantel sea el que lo suceda a Bianchi cuando Bianchi se vaya, ¿no? Van a saber cuándo pasa eso, ¿no? El contrato vence a fines del año que viene. Exacto. 2005. Los suplentes peruanos, por favor. 1 Delgado, 21 Oscar Ruiz, 6 Eric Torres, 15 Gutiérrez, 11 Rainer Torres, 16 Romero, 23 Sergio Junior. A comenzar el partido, señores. Está todo listo aquí en Buenos Aires, en Argentina. Estamos por Fox. Hacia toda América. A los octavos de final. Arrancar el partido. Más tarde, Rosario Central juega en el Morumbí con San Pablo. Viñolo, Pacini y Benedetto están en San Pablo para relatar, comentar y las notas por Fox Sport. Bonet tocará con Jorge Soto. Entra la orden de Simón, señores. Se larga el fútbol de la Toyota Libertadores. La orden del juez, el partido en marcha. Soto para Moisela, hombre que le hizo un gol a Rosario Central. La
sacando Quinteros. La pelota para Segarra, otra vez con Moisela. Persiguiéndolo a Villarreal. La marca de Villarreal. La pelota de Moisela. La salida será del Pato Abbondanzieri. La imagen de Cángeles para buscar esa pelota con Tevez. Va sacando el Pato para Jerez. A buscar Cassini, que hoy vuelve con relación al partido de Independiente. Y quedó golpeado. Araujo. Así va contra Jerez. La pelota larga buscándolo. A Orejuela. Se viene Orejuela. Saque de arco para Boca. Para afuera lo tiene Jorge Soto, marcado por Vargas. Clemente. Así está Cángeles. Va para Caña. Habilitado Cángeles, va Clemente adentro, la pelota rebota en Rodríguez, tiro de esquina. Saltar y saltar, ¿vio? Le va a pegar Moisela. Lo plateadito de este lado, digo, por los otros lados está tirando de todo a Moisela. Sí, está claro. Aquellos, por supuesto, son terribles. Los ricachones son los más bravos. La mete Moisela. Pelea chocó y Jerez casi, casi. La va rechazando Cassini. Araujo. Soto. Atención que pica Segarra. La pelota que viene. La domina Segarra. Así el envío largo para que venga Rodríguez. Abbondanzieri. Clemente Rodríguez. A buscar Araujo. Se pasó y ganó Tevez. Simón estaba a una cuadra, creo. Y la mandó el córner. El jugador Rodríguez. Verano tuvo que hacer el esfuerzo que hizo para tapar la jugada más clara, neta, frontal que tuvo Boca con Tevez. Seguido Villarreal. Después se corre con frío, viste, los puñitos cerrados, corre así, ¿eh? No levanta mucho las piernas. Va sacando Vargas. La corre Tevez. Ahí va Tevez contra la marca de Prado. Sigue Tevez. Tevez, Villarreal. Villarreal a los 39 minutos 50. Boca abre la cuenta, así tímidamente se metió Nietra. Boca 1, el Cristal 0, Villarreal lo hizo. Mariano dice, corre con frío y convierte los goles con un calor. Boca por la izquierda, con Tevez, como hemos marcado durante el desarrollo de este primer tiempo, desnivelando por aquel sector para ponerla en el vértice del área chica. Tevez la pone atrás y Villarreal se anticipa, queda después golpeado. Se anticipa Lima y la mete arriba en el ángulo. Tevez, la lengua afuera, lo supera al lateral, la mete atrás. Centro de la muerte para que Villarreal la toque. 41 minutos, el primer tiempo. Así va el camello, la mete Soto para Bonet. Saque de arco. Transmisiones de mañana en el cono sur de la Copa Toyota Libertadores. El envío. Amaga salir a Abbondanzieri, el cabezazo y la tira por arriba del travesaño. A las 6:30 de la tarde mañana, Nacional Táchira. Está ganando el Táchira 3-0. Allí van a estar jueves. Le duele todo bacán. Que esto se termina, señores. Suena el silbato de Simón. Aquí en Buenos Aires y por Fox. Se ha terminado el primer tiempo. Está dolorido Cángeles. Muy dolorido Cángeles. Boca le está ganando con gol de Villarreal. 1-0 al Sporting Cristal. Señores, a la pausa y ya regresamos desde Buenos Aires aquí en la Argentina. Ya volvemos. Orden Simón. La orden del juez, el segundo tiempo en marcha. Cassini. La pelota de Clemente Rodríguez. Vargas con Perea, gana Boca 1-0. Suplente de Boca. Caballero, Burdizo, Calvo, Cardoso, Donet, Barijo y Arley, todos haciéndole entrar en calor menos Caballero. El señor Antegarmaz acá subiendo las escaleras, qué lujo, ¿no? Qué presencia. Sí, bueno, amigo, lo viste a Pinzón. Sí, señor. Antegarmaz. Ahí me ha regalado varias corbatas, Dorante. Gracias. Los suplentes del Cristal. Delgado, Ruiz, Eric Torres, Gutiérrez, Rainer Torres, Romero y Sergio Junior. ¿Qué tienen que ver esas torres? Nada. Bueno. Va a sacar el tiro libre Moisela. Pelota larga para Orejuela. Uno del Callao y otro de Madre de Dios, una ciudad peruana. Clemente. Y eso hace que no sea familiar. A buscar la pelota Rodríguez. No,
entiendo, usted puede tener un hermano que nació acá a la vuelta y usted nació en Salta, ¿no? Sí. Tranquilamente, puede ser hermano. Perfectamente, y en otro país también. Claro, pero bueno. Allí va sacando la pelota Segarra, la busca Orejuela. Lo corre Perea. Va ganando Amaranto. Va sacando la pelota Jerez con Vargas. Otra vez con Jerez. La pelota rebota en Orejuela. Y así Jerez para Bondancieri. Eso en cuartos. Y el ganador de Central San Pablo va a enfrentar al ganador de Táchira Nacional. Se mató Clemente. Ah, se pisó los cordones solo y se cayó de cabeza. Orejuela, 1-0 gana Boca. Quinteros, aterriza solita. Jerez, se manotea Lima y Tevez. Gana Tevez contra Araujo. Sigue Tevez, gol de Cángeles. Sigue Tevez, viene Tevez. ¡Gol! ¡De Boca! Lo hizo Tevez a los 17 minutos del segundo tiempo. Boca 2, Sporting Cristal 0, Tevez lo hizo. Recién vuelven a campo del Sporting Cristal. Cuatro jugadores que habían ido al ataque. Lo peor que se puede hacer con Boca es hacer lo que hizo el Cristal, es ir a buscar el partido, porque de contra nadie perdona en Boca, mucho menos Tevez, que la tira cruzada y por abajo. Un riesgo. Por eso, si bien estaba perdiendo el partido cuando llegó aquí 3-2 y todo el mundo pedía picante y que fuera el Sporting Cristal a buscar, si arriesga. Ingreso de Yarley y el córner de Moisela. ¡Lima! ¡Gol! ¡Del Cristal! Lo hizo Robert Lima a los 20 minutos y medio. 2 para Boca, 1 para el Cristal. Lima lo hizo. Por arriba, como casi siempre ha buscado Sporting Cristal. Un equipo que nunca se desconcentra. Aquí perdió las marcas. Y Lima se anticipa a Caña y mete el cabezazo ante una Bondancieri que termina dentro del arco. La desvía en el cabezazo. Lima también con la cabeza y pone el partido 2-1 ahora. Va sacando la pelota Soto. Anticipa Caña, limpito, se viene Boca. Pica Yarra y... Va a sacar la pelota al pato Bondancieri. Hoy no se necesita un gran despliegue policial, pero en la zona de palcos ya vemos que se toman algunas precauciones. A sacar la pelota Bondancieri. Siempre con azul. Clemente Rodríguez. Yarley. Vargas. Señores, se nos viene por el campeonato argentino Boca y River. Impecable. Primero y segunda. Señoras y señores, ha terminado el partido. Aquí en la Bombonera, Boca le ganó y se clasificó a los cuartos para enfrentar a San Caetano. 2-1 al Cristal. La cordialidad por allí. El intercambio de camisetas entre Schiavi y Lima, por ejemplo. El saludo en el círculo. Y nuestra figura, señores. El jugador del partido.